Los Knickerbockers siguen siendo un espectáculo en estos playoffs, y jugando en casa en el Madison Square Garden, Bronson y compañía se enfrentaron en el juego 2 de su serie contra los Indiana Pacers. Soy Patricio Jegevich con los mejores momentos del partido, esto es Jornada NBA presentado por BetCris. El partido tuvo transmisión por Prime Video y previo al juego una reunión histórica con Spike Lee y Reggie Miller recortando el famoso 8 puntos en 9 segundos y Haliburton esperando que, como en ese juego del 95, los Pacers pudieran ganar en Nueva York. Obi Toppin anotó 20 unidades. Mientras que Haliburton, a diferencia del juego 1, tuvo una mejor presentación con 34 puntos y con una racha de 11 puntos sin respuesta, los Pacers tomarían el mando en la primera mitad. Respondiendo por los Knicks, OG Anunoby fue quien mantuvo en el juego a su equipo con 28 puntos. Solo que Indiana se iba al frente por 10 gracias a los 7 triples de su All-Star. Regresando el descanso, grandes noticias para Nueva York, primero con Don DeVincenzo en la frenética clavada. Y después, el mismo Bronson con el foul y cuenta, él acabó con 29 unidades. Luego de estar abajo por 12 puntos, los Knicks tan solo en el tercer cuarto se colocaban arriba por 9, gracias a los 36 puntos contra 18 de Indiana que tuvieron en el tercer periodo. Para el último cuarto, McConnell, que acabó con 10 puntos y 12 asistencias, volvió a acercar a los Pacers a un solo punto. Fue un espectáculo entre ambos equipos intercambiando canasta con canasta. Ya en los últimos minutos, Nueva York no pudo ser detenido, gracias a Hartenstein, que encontraba a DiVincenzo en la esquina. Y aunque llegaran a fallar algún tiro, los Knicks fueron brutales en el tablero, recuperando 12 rebotes ofensivos y ampliando su ventaja. Y aunque los Pacers batallaron hasta el último momento, los Knicks salieron con la mayor fortuna. Los Knicks defienden la localía, ganando los juegos 1 y 2 y vencen a Indiana 130 a 121. En la llave de la Conferencia del Este, Nueva York se adelanta 2 a 0 con el juego 3 mudándose a Indiana. El día de hoy no se pierdan el juego 2 entre los Cavaliers y los Celtics desde el TD Garden. Mientras que en la Conferencia del Oeste, también batallan el día de hoy los Mavericks y el Thunder en su juego 2 de la serie. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales con toda la información, análisis y los mejores momentos de estos playoffs. Nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada NBA presentado por BetCris.